El fiscal Gonzalo Valdera de la Fiscalía de Valdivia coordinó operativo de carabineros realizado en Santiago, en que dos sujetos dedicados al tráfico de droga en la región de Los Ríos fueron detenidos por personal del OS-7 Valdivia en conjunto con el Departamento Antidrogas OS-7 de la región metropolitana. Uno de los detenidos, de 60 años de nacionalidad chilena, traía la droga desde Santiago para abastecer a traficantes y microtraficantes de la región, teniendo como principal proveedor un segundo detenido de 28 años de nacionalidad colombiana. Ambos fueron capturados en la región metropolitana, en la comuna de Estación Central, en los momentos en que realizaban una transacción consistente en 501 gramos de pasta base de cocaína. Atento aquí, corto, ahí, cuidado. Ahora. En el allanamiento al domicilio del primer imputado de nacionalidad chilena en Villa Francia, de la misma comuna, la unidad especializada en drogas encontró 12 plantas de marihuana de hasta 90 centímetros de altura, además de una balanza digital y 1.027.000 pesos en dinero en efectivo, obtenido de la venta de las sustancias ilícitas. El primer imputado registra antecedentes penales por hurto, robo con fuerza en lugar habitado, robo con fuerza en lugar no destinado a la habitación y tráfico de drogas, por lo cual cumplió condena en el centro penitenciario de Llancahue, saliendo en libertad hace 4 meses atrás. Por su parte, el ciudadano colombiano mantiene antecedentes penales por tráfico de drogas. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal Valdiviano la mañana de este jueves, realizándoseles el control de detención y siendo formalizados por tráfico de drogas. El fiscal Gonzalo Valderas solicitó prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, quedando ambos imputados en prisión preventiva en la cárcel de Llancahue por 100 días, mientras dure la investigación.